es prioridad A1 del sector educación que los chicos vuelvan a las clases presenciales. Nos encontramos en estos momentos con el director regional de educación de Lima Metropolitana, Luis Alberto Quintanilla, para que responda justamente esta pregunta que has formulado en torno a la suspensión de clases y que ha motivado también, director, que hoy se encuentren padres y profesores en los exteriores de la dirección exigiendo el retorno inmediato a clases presenciales. Muchas gracias, Karina, por esta oportunidad que nos brindas. Y has hecho, creo, una pregunta muy, muy, muy importante. Nosotros el día lunes no suspendimos las clases. Las clases presenciales se han ido desarrollando normalmente hasta las 10, 11 de la mañana del día lunes. Es a partir de ese momento que se generan los actos violentos que hemos todo evidenciado en Lima. Entonces, por salvaguardar la seguridad física de los actores educativos, tomamos la decisión a las 11:15 de la mañana. Y ayer sí suspendimos por todos los problemas que se fueron suscitando, pero además son problemas latentes, ¿no? Unos momentos suben, luego baja, y hoy también, tomando en cuenta los actos de violencia suscitados en las últimas horas del día de ayer, tomamos la decisión excepcional de que el trabajo académico de nuestros chicos se desarrolle en la modalidad a distancia, no presencial. Eso, lo que quiero enfatizar, los chicos siguen haciendo clases no presencialmente, sino a distancia. Mañana se retornan a las clases presenciales aquellos que les corresponde. Sin embargo, la pregunta de Karina Novoa es en torno a por qué no se dio una estrategia focalizada. Ya sabemos que las zonas, digamos, donde se registró principalmente violencia en el paro de transportistas fue Lima Norte, Manchay, puntos específicos. Muy buena pregunta. Yo creo que también Lima tiene sus particularidades propias al ser una megaciudad. Siempre pongo este ejemplo, podría poner cualquier ejemplo, el Colegio Juan Alarco de Danmer, que es de Miraflores, que está ahí, o el Colegio Alfonso Ugarte en San Isidro. En el caso de este último, por ejemplo, el 100% de estudiantes de esta institución educativa no son de San Isidro, sino vienen de distintos puntos de la capital, de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, de los 43 distritos. Entonces, para llegar a esta institución educativa, los chicos tienen que tomar no una, sino a veces dos, tres, cuatro movilidades. Entonces, como sector y también como Estado, la educación es importante, es un derecho, pero la vida es lo más importante. Si pasara algo en el trayecto de los chicos, no nos perdonaríamos. Por eso hemos tomado esa decisión excepcional de suspender las clases presenciales, lo que no significa que no estén trabajando. Están trabajando en la modalidad a distancia. En estos momentos, digamos, hay una atmósfera de diálogo, conversación entre los transportistas y el gobierno. ¿Podría darse nuevamente escenarios de paro de transportistas? Ante esta eventualidad, ¿la suspensión de clases también sería una respuesta? Es una suposición, pero nosotros, exitosa, si viera el caso, vamos a evaluar y vamos a tomar la decisión más inteligente, siempre pensando en no solo en el bien de la educación, sino también protegiendo la seguridad de los actores educativos. Debo señalar además de que es prioridad A1 del sector educación que los chicos vuelvan a las clases presenciales. Yo creo que ya como país hemos ganado que el día 28 de marzo han regresado el 100% de estudiantes a sus clases, lo que era un desafío país después de 2 años de estar fuera de las aulas, ¿no? Entonces, eso es una ganancia de todos los peruanos. Permítame preguntarle sobre uno de los pedidos de los padres, que es retornar a clases al 100% de aforo, que los alumnos vayan a los colegios de lunes a viernes y en horarios completos. Sí, también es una muy buena pregunta. Como entenderán, y todos los ciudadanos saben, que la cuestión de salud
no la maneja el Ministerio de Educación, sino que trabajamos de forma articulada con el Ministerio de Salud. Entonces, ya ha habido una decisión política de que el aforo va a ser al 100%, solo hay que instrumentalizar en un documento, en una normativa para todo el país, y probablemente en unos días todos los niños van a estar en un aforo del 100%. La presencialidad. Es decir, por parte del Ministerio de Educación ya hay la disposición de que se retorne al 100% en los colegios, sin embargo, aún sin ministro de Salud, esta decisión todavía tendría que tomarse en las próximas semanas. En unos días, ¿no? Pero ya hay esa decisión. Nosotros, el sector de educación, liderado por el ministro Serna, ya ha declarado incluso eso en los medios de comunicación. Cari, tengo una pregunta, ¿me escuchas? Claro que sí, Karina, te escuchamos. Cari, por favor, yo lo que quiero saber es que cada vez que haya conflictividad se van a cortar las clases, porque este gobierno aparentemente tiene muy poco tiempo, va a ir por ese camino. Antes no lo habíamos visto y huelgas han habido siempre, es decir, las huelgas cuando han habido otros presidentes también han estado presentes y no se han cancelado las clases. Entonces, ¿por qué se ha tomado este camino, si es que va a ser una senda que siempre van a tomar? Y yo hace poco conversaba con el ministro de Salud, ex ministro de Salud Ceballos, y conversábamos que esto daña pues a la salud mental de los niños, y también que ni siquiera en la época del terrorismo se vio que encerraban pues a los niños y a todos, ¿no? Pero esta vez a los niños que han sufrido tanto. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Cada vez que haya una protesta se van a ir a la virtualidad. ¿Esto pasa en otros países o van a tratar de tener más focalizada la cosa para no dañar a todos, ¿no? Porque los que se sentirán en peligro, pues no, se supone que ellos tienen que sensibilizarlos y trabajar con ellos, pero ¿cómo se puede parar toda la educación? Karina, creo que hay un conflicto latente que es el paro de los transportistas. No es por los paros o las huelgas, sino es por la falta de transporte público, que nosotros hemos tomado esa decisión. Y habrán paros, huelgas, eso no tiene que ser un motivo para suspender las clases de ninguna manera. Lo hemos hecho por la cuestión de falta de movilidad de transporte público urbano. Por eso lo hemos hecho. ¿Y esto va a seguir siempre que haya una huelga? Porque falta de transporte urbano, nosotros vimos que se reactivó, ¿no? Pero que digamos, parecía que era por la conflictividad, ¿no? Nosotros aceptamos, bueno, es por la seguridad de nuestros niños. Sí. Ese fue el mensaje que se dio. Sí. Es una medida excepcional, ahí creo una conjunción de varias cosas, ¿no? Que son atípicas, ¿no? Antes era solo lo que es para transportistas, no había la violencia que estamos observando los últimos días. Entonces hay una serie de cosas que es un combo difícil, ¿no? Atípico, que estamos viviendo en la capital y en el país por eso. Ahora, Karina, yo creo que esto tiene que pasar. Los peruanos tenemos que mirar para adelante con optimismo, con fe, y que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el país y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Ahí estamos perdiendo de vista, ¿no? Porque si volvemos o no volvemos, y lo importante acá es qué competencias, qué capacidades tienen que desarrollar nuestros estudiantes para ser ciudadanos del mundo, en un mundo cada vez más globalizado, más demandante de herramientas especializadas. Y eso es lo que tenemos precisamente, que trabajar. Creo que los padres precisamente van a eso, ¿no? En el tema de que la virtualidad no ha dado tanto resultado como se quisiera, ¿no? Y más en los colegios nacionales. Entonces pierden la posibilidad de estar con sus compañeros, que es importante, pero
pierden este ida y venida con el profesor que ya no han tenido, ¿no? Durante 2 años. Entonces, ahí también está focalizada la manera como nuestros niños van a salir adelante. Ya están retrasados, ya perdieron, nadie les va a devolver lo que han perdido. Hay gente, hay niños que no tenían ni cómo ver el Aprendo en Casa. Entonces, por eso es importante y por eso usted tiene una protesta de padres de familia, de Colegio Nacional, que quieren retornar al 100%. Ahí, en la puerta de su dirección. Absolutamente de acuerdo, Karina, con tu posición. Y también el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, tiene como objetivo supremo las clases presenciales. Porque no solo la educación por la educación, si no vuelven nuestros chicos pues a las clases presenciales, vamos a perder como país ya los entendidos del asunto. Por ejemplo, los economistas dicen que a mediano y largo plazo esto va a impactar severamente en la productividad, competitividad, en el crecimiento del PBI del país. Por eso nosotros, el Ministerio de Educación, liderado por el ministro Serna, la Dirección Regional de Educación, apostamos por la presencialidad y hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que eso suceda y hemos ganado no solo el sector educación, yo creo que tenemos que felicitarnos todos los peruanos que hemos logrado este primer paso.